Bueno, després d'aquests 4 o 5 minuts de cortesia, gràcies per venir, bona tarda a tothom. I bueno, aquesta conferència, que és l'última conferència del cicle del 175 aniversari, del primer tren de la península, ja podem dir, bueno, i ja podem dir també que heu vist un cartell a l'entrada que té programada una altra conferència gener, el 8 de gener, a les 18 hores, a les 6 de la tarda, amb que dins d'aquest 175 aniversari estan els 160 anys dels trens de via estreta, via mètrica, funiculars, cremalleres i també dels trens de via dita d'ample ibèric, com també fan els trens de la Pobla de Segur, que ara gestiona i gestiona ja fa temps la Generalitat de Catalunya a través de Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya. Serà a càrrec del responsable de gestió de patrimoni històric de Ferrocarril de la Generalitat, Marc Rodríguez. Bueno, avui, el conferenciant d'avui, és llicenciat de Filosofia i Lletres, doctor en Història, ha sigut professor 10 anys a la Universitat Autònoma de Madrid, i sobretot és un referent en la història i investigació ferroviària. Destaca en els seus treballs la qüestió econòmica i destaca sobretot la vessant a nivell social. També ha participat en diferents congressos internacionals. Ja va venir l'any passat, el 174 aniversari, el 28 d'octubre, que va ser també a les actes del matí, i el congrés que es va presentar a la tarda es va presentar el documental Los hijos del hierro, que va ser un èxit i va ser la conferència més públic d'assistència que vam tenir en totes les conferències que hem tingut fins ara. No? I com diu una membre del segle, Cecília Vallès, va dir que va ser una tarda memorable. No? Aquest, Los hijos del hierro, ell va ser responsable intel·lectual d'aquest documental, va ser sobre els ferroviaris decorats i represaliats per al franquisme i en el transcurs de l'acte ens va avançar a informar a preguntes d'un agent que estava a la públic, de Pep Puig, que li va preguntar què és el que sabia del congrés, no? I li va avançar que s'havia acordat amb l'Ajuntament a fer un congrés aquest any, del 175 aniversari, un congrés internacional de transportació ferroviària. Ell és un dels responsables de l'èxit que es fes a Mataró, el nou congrés internacional, sinó que era, el nou congrés, sobre història ferroviària, de la Secció Ibèrica d'Història Ferroviària, el 25, 26 i 27. I el que felicitem perquè al final del congrés van fer la seva assemblea general i va anomenar president de l'Associació Ibèrica de Ferroviària. No? Ja que felicitem, clar. Sempre quan se li ha demanat fer una conferència, sempre l'hem tingut aquí. En definitiva és un amic tant de Mataró com nostre. I el mateix dia 27, l'Ajuntament li va demanar fer una conferència dins de l'aniversari de l'afusillament de Lluís Companys i també vam tenir. Es va fer una exposició al vestíbul de l'Ajuntament i ell va fer un guió amb el Fugat també. Bueno, vull destacar, dins de l'estrenç currículum de Miguel Muñoz, vull destacar unes dades importants, com en nombrosos articles fets per ell, entre ells els següents. 175 anys d'història ferroviària en Espanya, l'era privada 1848-1941, 175 anys d'història ferroviària en Espanya, l'era pública 1941-2023, el hilo liberal que conformó el rol estatal de l'explotació ferroviària, el talgo de Mito de Goicoechea a Tren d'Oriol,
una semblanza històrica, memòria històrica del ferrocarril, i va fer també alguns articles sobre l'historiador investigador econòmic Pedro Tere de Lorca, també, que he vist, i el sindicato nacional ferroviario, 4 decenios de lucha contra el franquismo en el exilio y en la clandestinidad. També los servicios de cercanías en Madrid y Barcelona, los grandes debates de la historiografía ferroviaria española y su influencia en la historiografía general y económica, Tierpenec, la construcción táctica del infiltracionismo del PCE, L'economia de l'UF, el paper del ferrocarril en la obra de Karl Marx, una aproximació en 150 anys de la publicació del Capital, el transporte ferroviario de ganado y el mercado entre 1848-1913, Eduardo Maristany i Gibert, 1855-1941, director general de MZA, la vía estrecha, la contribució de Renfe a l'economia espanyola durant la segunda mitad del siglo XX, les patentes del ferrocarril, la recuperació del reclamamiento hidráulico de Almodóvar, los ferrocarriles en la historiografía española, la organización del ferrocarril público en vía estrecha, el patrimonio documental ferroviario, la nacionalización de las compañías privadas del año 1941, investigación y redacción de monedas de locomotoras para la producción de la fábrica de moneda de timbre. Aquel segur que le hará al compañero José Rubira, que es un coleccionista de monedas. 200 años de publicidad ferroviaria en Europa, o sigue, innumerables col·laboracions, noves col·lectives i molts llibres. Entre aquests, Història i evolució de l'informe ferroviari, El ferrocarril en Cantàbria, El camino del tren, Vies paral·leles, Renfe 1941-1921, medio siglo del ferrocarril público, Renfe 75 anys d'història, Organizaciones obreras y represión en el ferrocarril, 800 brazos, que es una historia del movimiento obrero en el ferrocarril durante el franquismo, Economía, Industria y Sociedad, Inventario de Puentes Ferroviarios de España, aquest llibre segur que li interessaria a Xavier Noviola, però avui ens ha dit que no podia venir i ho sentia molt. José Luis d'Oriol i Urquijo, i José María d'Oriol i Urquijo, 4 tomos de la història de los ferrocarriles de vía estrecha, Las locomotoras que movieron Renfe, 80 anys d'història, això que segur li interessa al company Jordi Valero. Va dirigir també la tesis doctoral sobre la regulació de personal ferroviari durant la guerra civil i el franquisme de Francisco Pol Muriel i la Universitat Autònoma de Madrid. Li van dir, i aunque sabíem que tenia una agenda molt apretada, ell ens va contestar que segur que vindria, i aquí ho tenim, ha fet el curs d'on venir, i aquí ho tenim. Ha vingut en l'AVE per aquest dia i s'anirà quan acabi la conferència a Madrid a l'última veu d'aquesta nit. En definitiva, és un plaer presentar-vos a un gran historiador del món ferroviari i una gran persona que ens donarà una interessant conferència, contribució del ferrocarril a l'economia i la societat en aquests 175 anys, l'amic Miguel Muñoz Rubio. Quan ho quieras. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a las instituciones que me han invitado a esta conferencia, al Círculo Histórico de Miquel Viada, al Ayuntamiento de Mataró y muy particularmente a Ricardo, presidente del Círculo, y a Antonio, que como siempre que he venido por aquí me han atendido con mucho afecto y con mucha atención. Para mí es una satisfacción poder volver a Mataró, ya es la tercera o la cuarta vez creo que vuelvo, que estoy aquí en un tema relacionado con el ferrocarril, y bueno, me he sentido tan acogido y tan feliz como cualquiera de las otras ocasiones. Bueno, empezamos. Yeah.
pequeño corte de Dumbo, una de las películas más ferroviarias que existen y que os recomiendo que veáis si no la habéis visto, pues nos sirve para dos cosas: una, para dar animación a este, al cartel, porque curiosamente, pues, bueno, para utilizarlo como metáfora, para, bueno, empezar diciendo que el ferrocarril en España empezó con ciertas dificultades, le costó arrancar, pero a la larga se pues, convirtió y ha operado como un elemento muy importante para el cambio que ha conocido nuestro país en los últimos dos siglos. Vuelvo a decir que la España de ahora no tiene absolutamente nada que ver con la España de 1848, cuando se inauguró el primer ferrocarril peninsular. Podría estar enumerando gran cantidad de cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos somos plenamente conscientes de las diferencias, que son radicales, es decir, que afectan a la raíz del tema. Bueno, llevamos ya un año de celebraciones, habéis organizado una gran cantidad de actividades, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es un buen momento para, de una manera global, hacer un balance de lo que ha significado el ferrocarril para nuestro país. También hay que decir que estos cambios radicales que se han producido se han llevado a cabo, se han producido en un contexto político-social claramente inestable. Hemos tenido dos repúblicas, cuatro guerras civiles, una dictadura subversiva como la de Franco, restauraciones monárquicas, reyes que han salido del exilio, algunas llevándose la joya de la corona, democracias, huelgas revolucionarias, han aparecido nuevas organizaciones políticas, hemos estado aislados del resto del mundo durante muchos años, nos hemos vuelto a conectar, ahora somos parte importante. En un contexto muy inestable y muy cambiante, se han producido estos cambios y el ferrocarril ha funcionado como tal. Por lo tanto, no resulta fácil poder explicarlo. Yo lo que voy a intentar explicar es toda esta historia desde un punto de vista que para mí es esencial. Y es reconocer o recordar que el ferrocarril es obra de los liberales. Los liberales lo pergeñaron, los liberales lo pensaron, lo ejecutaron, lo han explotado durante prácticamente todo este periodo, bien directamente en el poder o bien siendo capaces de conseguir que aquellos otros que no eran liberales aplicasen políticas liberales. Los liberales se hacen con el poder del país después de que se consolida la revolución liberal, a partir del el tramo que va más allá de la invasión francesa, y bueno, cuando se hacen con las riendas del poder, ponen en práctica toda una serie de actuaciones que tienen dos objetivos centrales: en lo político, consolidar el Estado liberal, y en lo económico, consolidar el capitalismo. En estos momentos, en los años 40 del siglo XIX, estos dos proyectos necesitaban resolver una falta, una ausencia, un problema que a su juicio era no contar con un sistema de transporte que permitiese tanto el control del territorio, desde el punto de vista político, como la libre circulación de las mercancías y de los bienes de consumo y los bienes de producción sin que el medio de transporte dificultase este ejercicio, incrementando los precios de los bienes de una manera considerable. Esta idea es una idea que aquí en este mapa de isócronas podemos más o menos percibir. Estos son los tipos de transporte que había en la España ferroviaria, y como podemos ver, pues para ir desde Coruña a Almería pues hacían falta 32 días en el mejor de los casos. Vamos a invierno, todavía eran más, ¿no?
Bien, con esta estructura de tiempo será imposible consolidar un Estado liberal capaz de controlar todo el territorio políticamente y una economía capaz de mover las mercancías en condiciones. Esta idea, quien la formuló fue Jovellanos, que además fue el primero que manuscribió en castellano algo que tuviera que ver con los ferrocarriles. Con el ferrocarril lo hizo un informe que redactó en 1789 sobre el carbón asturiano, y bueno, realmente era una alusión, pero Jovellanos hizo algo más en la ley de la ley de reforma agraria, porque en el capítulo dedicado a las infraestructuras consolidó esta idea de que la falta de comunicaciones era un estorbo físico para el desarrollo de la economía moderna, y además configuró los dos paradigmas esenciales del liberalismo de las obras públicas. Dentro de esta idea, o en esta idea, tenía mucha importancia las particulares orográficas de la península ibérica para poder llevar a cabo la comunicación. Esto es una reconstrucción de una línea, de la línea ferroviaria que iría de Estocolmo a Algeciras, y como podemos observar, prácticamente es llana hasta llegar a Irún, y a partir de Irún es todo montaña, con lo cual, bueno, había un condicionante orográfico que dificultaba las comunicaciones. Bien, los liberales, cuando llegan al gobierno en diciembre de 1843, ponen en marcha una política que tiene como objetivo consolidar fundamentalmente la administración pública. Narváez, que es el principal dirigente de la moderada, valora que es necesario construir una administración pública que, como él decía, permita hacer sentir la mano severa del Estado en todo el país. Más que la cuestión económica, da importancia a la cuestión política. Y, por tanto, aborda el fenómeno ferroviario fundamentalmente desde una óptica política. También es verdad que, tal como se descubrió intelectualmente el ferrocarril a partir de 1830, los liberales, la burguesía liberal, ve o percibe que es un negocio sobrevenido que le puede dar importantes réditos. Y por eso encarga a una sola persona, que es Asúmer Case, que elabore una norma de carácter universal para encauzar y para administrar el fenómeno ferroviario. Esta norma lo que hace fundamentalmente es establecer toda una serie de condiciones administrativas y técnicas para hacer posible el desarrollo ferroviario. Pero es una norma que adolece de una serie de defectos y que se van a hacer inmediatamente presente, porque los sucesivos gobiernos, ¿no?, que se aprobaba el 31 de diciembre de 1844, empiezan a tomar una serie de medidas para intentar estimular el desarrollo de la red ferroviaria, porque, como vemos en esta gráfica, entre 1848 y 1855 la red apenas crece en 500 kilómetros, por lo tanto es un aumento realmente pequeño, ¿no? La norma más importante que toma es la de garantizar a los inversores un porcentaje de beneficio seguro, que es el 6%, como podemos deducir de los casos que se produjeron durante estos años, tampoco fue realmente influyente. Bien, por tanto, el objetivo planteado en 1844 fracasa, es un fracaso rotundo, porque el ferrocarril apenas crece. Cuando se produce la revolución progresista en 1854, llegan al gobierno, los progresistas asumen, evidentemente, que ha sido un fracaso, y lo achacan a dos circunstancias. Uno, la falta de capital autóctono, consideran que no hay suficiente capital nativo para poder impulsar el desarrollo ferroviario, y por otro lado,
que hay una predisposición por parte de los empresarios españoles a la especulación antes que a los negocios. Bien, esto segundo es una derivación del papel que desempeñó Salamanca en sus proyectos ferroviarios, que evidentemente especuló, aprovechando también la corrupción de la corte, tanto de la reina como de su marido y de todo lo que estaba alrededor, pero no caracterizaba a la mayoría de los proyectos empresariales que hubo en España en aquel momento. La mayoría de ellos eran proyectos puestos en marcha por empresarios locales que querían hacer un negocio, pero que no querían enriquecerse especulando con la posibilidad de hacer un negocio. Es cierto, y el caso del ferrocarril de Barcelona-Mataró nos demuestra que las dificultades eran importantes, tanto la de captación de capital como la de superar el marco institucional existente, bueno, y algunas otras, la falta de tecnología, etcétera, la falta de experiencia en el proyecto, pero lo cierto es que hay un, podríamos decirlo, un hilo nativo de la empresarial que trata de construir el ferrocarril. Bien, ¿qué hacen los progresistas entonces? Bueno, pues le hacen un traje a medida a los dos grandes grupos inversores europeos, que son los Rothschild y los Pereire, para que aterricen en España y construyan ferrocarriles. El traje a medida consiste básicamente en dos leyes de carácter económico-financiero para estimular las empresas de inversión y en definitiva, para captar la mayor cantidad de capital autóctono posible que financie los proyectos ferroviarios, y por otro lado la primera ley general ferroviaria de 1855. Bien, el proyecto funciona magníficamente. Los bancos de emisión y las sociedades de créditos se multiplican por más de 10, pasan de 5 a 58, y la red ferroviaria, pues como vemos, crece prácticamente en 5.000 kilómetros. En 1865, el ferrocarril español pues alcanza, de ancho ibérico, alcanza ya esa longitud. Si vemos, comparado con las otras redes europeas, las diferencias que había en 1840 son menores que las que hay en 1860, es decir, aunque el ferrocarril español ha crecido, las redes ferroviarias de estos países han crecido todavía más. Bien, en todo caso, en 1865, esto es lo que está trazado, como vemos, lo que está circulado o subrayado es lo que surgió en la etapa anterior, y como vemos, bueno, pues ya están trazadas o prefiguradas algunos de los grandes ejes que van a constituir la futura red. Bien, los progresistas, bueno, pues se encuentran felices, ¿no?, porque van consiguiendo sus objetivos, pero a partir de 1860 las cosas empiezan a no ir demasiado bien. Las compañías ferroviarias empiezan a percibir que el volumen de transporte no es el esperado, y que además los costes de la construcción de la red son mayores de los calculados, entre otras cosas porque las propias compañías habían empujado a la baja las subastas para conseguir ganar los concursos. Bien, a partir de 1860 estas preocupaciones, estas situaciones van creciendo, y como consecuencia de la gran crisis financiera que se produce en 1866 y que acaba con prácticamente un tercio de la estructura financiera y bancaria de este país, se hace evidente que las compañías ferroviarias no pueden por sí mismas no pueden llevar a cabo el negocio ferroviario. Y lo que empieza a hacer es a reclamar a los gobiernos que las socorran, que las ayuden, que las auxilien para salir de la situación. Es la primera ocasión en que se produce un conflicto entre el mercado y lo político. El mercado, según los paradigmas doctrinales liberales, es el que debería regular la actividad económica, pero falla.
no les da a las compañías ferroviarias la situación que esperan y por lo tanto lo que hacen es apelar a lo político para que de una manera un tanto irregular la socorran. Los gobiernos no lo pueden hacer, no tienen dinero, tienen su propia crisis y aunque ponen en marcha diferentes iniciativas, no llevan a la práctica ninguna. En esta tesitura, las compañías ferroviarias, las 23 compañías ferroviarias que había, si no recuerdo mal, firman un escrito y le exigen al gobierno un capital para poder salir de la crisis y si no se lo dan, pues las amenazan claramente de que la economía se iría a pique, describen una situación apocalíptica, etc. Bueno, ¿y la solución a esto cuál es? Pues eso es una revolución, la revolución liberal, la gran revolución liberal de la que los liberales españoles se sienten muy orgullosos, la gloriosa. Nicolás Sánchez Alboró, ya escribió en 1968 un artículo en Occidente donde indicaba que la causa de esta revolución no era solamente política, sino también económica. 2 años después, Gabriel Tortella ya dijo que las causas eran ferroviarias y poco después, Josep Fontana dijo que las propias, trató de demostrar, que las propias compañías ferroviarias habían organizado la revolución para conseguir salir de esta situación crítica. Bien, esto es lo que ocurrió. No tanto ninguna casualidad que el presidente de Norte, bueno, las dos grandes compañías ferroviarias, Francisco Serrano, fuese nombrado presidente del gobierno revolucionario, que aquí le tenemos en esta fotografía con todo el gobierno que tomó Laure, uno de los grandes fotógrafos de la segunda mitad del siglo XIX. Y en efecto, Francisco Serrano había sido años antes embajador en París, conocido muy bien durante estos 2 años al Pereyre, y cuando se despidió del cargo de Norte, dejó muy claro que lo primero que iba a hacer era ayudar a la compañía ferroviaria y cumplió su palabra, y fue lo que hizo. Aprobó un fondo especial para la compañía ferroviaria y en la concesión de este fondo exigía a la compañía ferroviaria que socorriese preferentemente a los inversores franceses, extranjeros, pero eran la mayoría franceses, accionistas y obligacionistas, que habían perdido parte de sus beneficios durante la crisis. Y ahí se produce un primer conflicto, repito, entre lo económico y lo político, que para mí es el eje que debemos utilizar, o el factor explicativo que debemos utilizar para poder comprender la historia ferroviaria. Esto es un eje que debemos utilizar para comprender cualquier cosa de la historia de estos 2 últimos siglos. Es un conflicto permanente entre el mercado y lo político. Cuando hablo de lo político me refiero a la defensa de derechos e intereses de otros colectivos que no pasan precisamente por la ley del mercado. Bien, a raíz de este momento, a raíz de esto, se va a consolidar en España un duopolio. Es decir, las dos grandes compañías ferroviarias, Norte y MZ, se van a convertir en compañías hegemónicas. Es cierto que el duopolio es imperfecto porque hay una red regional muy importante como es la andaluza, incluso también podríamos considerar a la compañía del oeste como también una compañía relativamente importante. Pero quien marca el paso, quien realmente dirige la política ferroviaria son estas dos grandes compañías. Y estas dos grandes compañías van a eliminar de alguna manera estos proyectos empresariales de carácter nativo que habían nacido durante los años 40 y que con mayores o menores dificultades habían sido capaces de sobrevivir hasta este periodo. Realmente el periodo que va de 1874 a 1900 es el periodo en que las dos grandes compañías se institucionalizan definitivamente, es decir, incorporan aquellas redes que les interesan, se organizan como dos estructuras corporativas de gran importancia, son las dos compañías más importantes del país a nivel económico.
económico y estas otras pequeñas compañías pues, van a ir desapareciendo o van a ir convirtiéndose en empresas auxiliares de estas dos grandes compañías. Bien, dicho esto, la pregunta es ¿qué aportó el ferrocarril a la sociedad y a la economía española? Bueno, aportó muchas cosas. Modificó la estructura financiera y bancaria española, modificó las formas de organización de las empresas, reestructuró los sistemas corporativos, estimuló el sindicalismo, pero sobre todo lo que hizo fue resolver un gran problema que tenía la economía española y que era la existencia de mercados regionales distintos e incompatibles entre sí. Aquí podemos ver, desde el punto de vista de la oferta, sus beneficios fundamentales, ¿no? Por ejemplo, para ir de Madrid a Ávila se pasaba de 12 horas en diligencia o se pasó a 5 horas y va a estar de a 4, de Madrid a Burgos de 36 a 16 y 12 o a Málaga de 84 horas a 24 y a 21. El precio en pesetas corrientes pues, cayó de 27,8 a 18, de 78 a 38 o de 199 a 105. Fue capaz de constituir una oferta que ya resultaba competitiva y que bueno, pues, lo que hizo fue incrementar la demanda. Aquí tenemos las curvas de la evolución del transporte en MZA y el norte, es la suma de las dos. Como vemos, durante el periodo del 59 al 78 el crecimiento fue moderado, no podemos hablar de un gran crecimiento. Posteriormente, según la red fue aumentando y se fue complementando también con algunas obras públicas en carreteras, el crecimiento fue más. Pero sobre todo lo que hizo fue unificar el mercado. Aquí están reconstruidos los precios del trigo en diferentes mercados, en Valladolid, en Zaragoza, en Sevilla, en Barcelona y en Valencia, es decir, en mercados productores de trigo y en mercados consumidores de trigo. Como vemos, en 1815 los precios eran claramente dispares, es decir, era frecuente que hubiese una cosecha superabundante en Valladolid, que lo que provocaba una caída de los precios relativos en Valladolid, y por tanto un empobrecimiento de los agricultores, y al mismo tiempo se producía una hambruna en Santander porque no se podía llevar el trigo de Valladolid a Santander sin que se grabase el precio de manera extraordinaria, y por tanto no había y se producía la hambruna, o tenía que comprar el trigo en otros mercados, como podía ser Inglaterra, y transportarlo por barco. Bien, este proceso de unificación ya es apreciable desde el momento que acaba la guerra napoleónica, pero el ferrocarril lo que hace es darle una dinámica, un dinamismo mayor y concluirlo. Por lo tanto, ya en 1905 vemos que los precios son los mismos en cualquier lugar del mercado de España. Hemos elegido el trigo porque era fundamental, porque constituía la parte fundamental del alimento de la población, y por tanto tiene un carácter representativo muy grande. Cualquier otro producto al que acudamos nos viene a dar el mismo resultado. Bien, ¿esto qué permite? Pues permite la especialización regional, permite que cada región se especialice en aquellos productos donde tiene ventajas comparativas y por tanto bueno, pues, una mayor capacidad para penetrar en otros mercados. Un caso paradigmático fue el de la ganadería gallega. Hasta que un año antes de que se conecta Galicia con el resto de la red ferroviaria, que no recuerdo qué año es, creo que era en 1880 o algo así, la mayor parte, bueno, la práctica totalidad de las terneras gallegas se exportaban al mercado británico. En ese año son desplazadas por un tipo de ternera alemana, y justo en ese momento se produce la conexión y los ganaderos gallegos pueden colocar las terneras en el resto del mercado español, por ejemplo en Madrid o en Barcelona, y salvar precisamente el negocio y bueno, especializarse en un monocultivo que es la producción de ternera,
que luego acabará siendo un problema para Galicia cuando empiezan a llegar carnes de Argentina o de Uruguay. Bueno, el problema es que este crecimiento, esta unificación del mercado, este proceso de modernización económica en España no es lo suficientemente intenso como para provocar la industrialización del país. Es decir, España se moderniza a partir de 1834-37, pero debido a diferentes circunstancias no consigue que se produzca la industrialización. Y esto convierte al ferrocarril en un problema. Los productores y los consumidores empiezan a achacar al ferrocarril la responsabilidad de que los precios sean muy altos y de que, por tanto, la economía no acabe de funcionar todo lo bien que debería funcionar. Bueno, esto origina una permanente tensión que trata de resolver el gobierno convocando en 1905 una conferencia ferroviaria a la que acuden las compañías ferroviarias, los productores y los consumidores, fundamentalmente el propio gobierno. La conocemos muy bien gracias a que Maristany elaboró un informe de 5 volúmenes sobre la conferencia, ¿no? Y bueno, conocemos lo que se discutió. Bueno, Maristany lo que se queja en la conferencia es de que el Estado pretende intervenir en la economía y pretenda fijarle a las compañías ferroviarias los precios que tiene que poner para el transporte. De hecho, creo que llega a decir un momento determinado cuánto ha cambiado este país y sobre todo cuánto han cambiado los liberales. Los liberales, que eran defensores del mercado como asignador de los recursos, a partir de 1880 empiezan a cambiar de posición y empiezan a defender la intervención del gobierno en el mercado, evidentemente para garantizar sus intereses, y el proteccionismo. Bueno, esto es un viraje que se produce en todo el mundo, no se produce solo en España, sino en todo el mundo, y a partir de 1909 se empiezan a promulgar leyes para defender a la industria nacional, convirtiendo al Estado en el protector de las industrias nacionales, ¿no? Esta tensión va a estallar cuando se produce la Primera Guerra Mundial, porque esto va a provocar un incremento de la demanda muy importante, debido a que España, a su condición de país neutral, y esto va a colapsar al ferrocarril. El ferrocarril no es capaz de satisfacer la demanda de todos los productores, y esto va a dar lugar a, bueno, un fenómeno de carácter político y mediático, porque la prensa ya tiene bastante importancia en este momento, que se va a conocer con el problema ferroviario. En realidad lo que ocurre es que el Estado empieza a intervenir la actividad ferroviaria y se va a convertir en un accionista más de las compañías ferroviarias. Bien, toda esta tensión se va a negociar durante unos años y va a tener como producto final un nuevo marco jurídico, que es el Estatuto Ferroviario de 1924. El resultado, como digo, es que el ferrocarril, el Estado va a aportar a las compañías unos recursos para que éstas satisfagan las demandas de los trabajadores, para que compren carbón en Asturias, para poder apoyar a los productores de carbón, y para que compren diferentes vehículos a empresas fabricantes de material, como la Maquinista Terrestre y Marítima, o como Banco Buico, o como son otras de menor tamaño, como Bancosa, etc. Estas aportaciones se van a convertir en deuda pública que las compañías van a contraer con el Estado. En el estudio de esta negociación del Estatuto Ferroviario, de lo que se deduce es que las compañías ferroviarias iniciaron la negociación convencida de que iban a poder salvar
el marco institucional firmado en 1844 y salieron de la negociación convencidas de que eso ya no era posible, que ya el papel que se había dado al mercado en 1844 queda mermado por intervención pública. De alguna manera podemos hablar de una especie de nacionalización ferroviaria, y a partir de ahí cambian de estrategia y lo que hacen es dejar de invertir, es decir, dejar de constituir reservas para no invertir, por tanto no invierten y las utilizan para pagar los cupones de los accionistas y de los obligacionistas. Esto provoca que la red ferroviaria empiece a deteriorarse de una manera realmente significativa. Bien, todo funciona bien mientras los gobiernos tienen cuenta con deuda pública suficiente para financiar todos estos programas. Pero cuando se produce la crisis de los años 30, ya los gobiernos no pueden hacer esto. Durante la República, la Segunda República, el único cambio fundamental que hay es que no se deja de ayudar a las compañías ferroviarias, de suministrarles estos recursos para que sigan haciendo lo que anteriormente habían hecho. Se acusa justamente en el Ecio Prieto de haber dicho que para el ferrocarril una peseta, cuando realmente lo que dijo es que en vez de aportar dinero para las empresas fabricantes de material, lo iba a utilizar para generar trabajo directo mediante una política de obras públicas, una política keynesiana. Si ha habido algún ministro de obras públicas realmente importante en el tema ferroviario, ha sido el Ecio Prieto, sin duda ningún tipo, ¿no? Bueno, entonces, en cualquier caso, durante la República todo el mundo tiene claro que la única solución que hay es la nacionalización, pero como no hay dinero para hacerla, pues no se hace, realmente no se hace. Cuando se produce la sublevación en julio del 36, pues la situación que había era muy crítica y va a provocar dos escenarios distintos. Uno republicano, que se va a caracterizar fundamentalmente porque la gestión del ferrocarril la van a compartir los trabajadores y el Estado, pasando de una situación donde el Estado pinta poco a otra donde el Estado ya asume toda la autoridad, una política en la que se tienen que suspender la concreción de las reivindicaciones obreras por la falta de recursos y donde, bueno, realmente no se toma ninguna decisión de carácter global sobre cómo será la gestión ferroviaria. En el caso de la España insurrecta, Franco dejó muy claro desde el primer momento lo que quería hacer con el ferrocarril, lo tuvo muy claro desde el primer momento, que era nacionalizarlo. Lo tuvo tan claro y tomó las primeras medidas hasta el punto de que incluso humilló a las dos grandes empresas ferroviarias, la Norte y NZ, en una serie de medidas que tomó, que ahora no podemos tratar. Lo cierto es que pocos días después de tomar Madrid, promulgó una ley por la cual suspendió los consejos administrativos de las grandes compañías y lo sustituyó por un consejo directivo de carácter público, y ya, bueno, pues en 1941 nacionalizó todas las compañías ferroviarias y creó Renfe. La creación de Renfe comportó un capítulo poco tratado que fue el de indemnizar a las compañías ferroviarias por el adelanto del rescate, ¿no? Porque la nacionalización consistía en adelantar la devolución, digamos, del derecho de explotación al Estado. Bueno, el Estatuto Ferroviario había establecido un sistema de cálculo de estas indemnizaciones que demostraba o que dio como resultado una cantidad que vino a ser algo así como un tercio de lo que las compañías calcularon por su cuenta. Bien, cuando aquello parecía que no tenía solución, Franco decidió comprar directamente las acciones y las obligaciones de la compañía por un precio que era mucho superior al que el propio Estado había establecido por el rescate, ¿no?
Al final, a partir de la jugada salió perfecta, ¿no? Porque la enorme inflación que hubo durante los años posteriores convirtió este pago en nada porque el pago lo hizo deuda pública a un tipo de interés fijo. Y por lo tanto, con la inflación que hubo, pues realmente el tipo de interés se quedó en nada. Desde luego no era su intención, porque los accionistas y los obligacionistas, hasta donde sabemos, estaban gestionados por los grandes bancos y eran propietarios que apoyaban directamente la dictadura. Bien, una vez resuelto este tema, ¿qué hizo Franco? Bueno, Franco se encontró con un ferrocarril en unas situaciones críticas. En esta diapositiva podemos ver cuál ha sido la evolución del valor monetario de la infraestructura en términos constantes, ¿no? Que es un índice que nos permite más o menos saber cómo evoluciona el ferrocarril. Como vemos, desde 1936 al 39, durante los 3 años de guerra, se devaluó en un 5,1%. Es una cantidad importante, ¿no? Ya venía devaluándose desde antes, ¿no? Desde el 34, pero bueno, durante la guerra pues, se devaluó más porque obviamente hubo destrucciones, sobreexplotación, etc. Pero durante los años de autarquía se devaluó en un 27,4% adicional. Es decir, lo que realmente empeoró el estado del ferrocarril no fue la guerra, sino fue la política autárquica, la disparatada política autárquica de Franco, que privó al ferrocarril de los recursos financieros necesarios para poder mantenerse en una situación de normalidad. Aquí vemos la evolución de las circulaciones comerciales más rápidas entre diferentes relaciones. Podemos ver que entre Madrid y Barcelona en el 20 eran 14 horas 31, la circulación más rápida. En el 29 había bajado a 12.35, en el 44 era 14.40, que era peor que en 1920, y en el 50 el mejor horario era 14.42, todavía peor. Por supuesto, el peor horario era 22 horas 45 minutos y la diferencia era de 8 horas. Es decir, el empeoramiento fue terrible. Pero Franco lo que había hecho también era privar al mercado de su capacidad de regulación. Por primera vez, de una manera clara, desde 1844, el ferrocarril pasa a ser gestionado por el Estado. Ya no es el mercado el que lo regula, ya no es el mercado el que establece los precios. Le fue mal, evidentemente, al ferrocarril durante estos años, pero se había producido un cambio de paradigma importante, ¿no? La situación del ferrocarril en 1957 era crítica, como en todo el país. El franquismo colapsó en 1957 y tuvo que pedirle al Banco Mundial que lo rescatase. El Banco Mundial le hizo un préstamo y le exigió una serie de cambios. Estos cambios pasaban fundamentalmente por intentar recuperar el papel del mercado como generador de recursos. Es decir, eliminar este intervencionismo tan recalcitrante, tan exagerado, y bueno, empezar que el mercado fuese regulando la actividad. Y efectivamente, Renfe recibió, el ferrocarril español recibió la mayor inversión que había recibido en su historia. Se llevó a cabo entre 1963 y 1977 la modernización más importante, con diferencia, que había conocido el ferrocarril desde sus orígenes. Una modernización que además contó con la ventaja de lo que llamamos el atraso relativo, es decir, se implementaron o se incorporaron las tecnologías más avanzadas que había en aquel momento, que eran más avanzadas que las que habían utilizado los ferrocarriles europeos para recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, esto tuvo consecuencias positivas, como vemos aquí en la evolución del tráfico de viajeros. Desde 1942 al 2004 fue creciente, es decir, durante estos intervalos, exceptuando el periodo 42-50 en el que decreció, con el que cayó, en los otros años fue creciente. Ahora bien, el problema es que la carretera creció muchísimo más, prácticamente
podemos situarnos en 10 veces más. ¿Por qué? Porque durante estos años se produjo una revolución en los sistemas de transporte como consecuencia del desarrollo de la carretera. A pesar de que el ferrocarril estaba intervenido por el Estado y teóricamente estaba protegido por el Estado, a pesar de eso, fue más determinante el propio mercado. Y en este caso, gracias a la irrupción de la carretera. Bueno, como vemos aquí, está la demanda de millones de viajeros kilómetros. Si en 1950 el ferrocarril duplicaba a la carretera, en 1995 pues eran casi 20 veces más, 19 veces más, los viajeros que se movían por carretera que los que se movían por ferrocarril. Con las mercancías ocurrió lo mismo, con la única diferencia que el crecimiento del transporte de mercancía a partir de 1977 se estancó, como vemos aquí, ¿no? Pero la carretera pues no dejó de crecer y por lo tanto cuando acababa 1995 o cuando llegamos a la democracia la cuota de mercado ferroviario era marginal tanto en viajeros como en mercancía. Es decir, la intervención del franquismo había sido claramente perjudicial para el ferrocarril, a pesar de que a partir de 1963 conociera una gran inversión modernizadora. De hecho, una buena parte de esta inversión se utilizó para electrificar la red, tanto los ejes más importantes como sobre todo los núcleos de cercanía. Aquí he reconstruido lo que podríamos decir la utilidad social aparente de este proceso de electrificación, es decir, los viajeros movidos por cada kilómetro de las líneas electrificadas. Como vemos, en el total, bueno, la electrificación se produjo sobre todo entre 1950 y 1953 y 1983. Fue un proceso lento, ni mucho menos, pero bueno, se produjo durante estos años. Y como vemos, a partir de 1950 se produce una caída del número total de viajeros por kilómetro electrificado y luego progresivamente se va produciendo una caída también moderada. Si vamos a los viajeros movidos a largo recorrido, vemos que la caída es más importante y eso que la mayor parte de la electrificación en términos cuantitativos se aplicó en este segmento. Y en el caso de las cercanías y regionales, a partir de 1981 se produce un pequeño avance. Bueno, en 1984 España, voy a toda pastilla. Un minuto más. Voy a toda pastilla y perdóname porque estoy pegando unos saltos y yo creo que no son muy buenos. Pero bueno, en 1984 España firma el tratado, en 1985, perdón, el tratado de incorporación a la Unión Europea y en 1986 se incorpora. Eso significa que la política ferroviaria española tiene que ser la misma que en la Unión. La política de transporte de la Unión Europea es claramente liberal. Tiene como paradigma central reducir la presencia del Estado a menor significación posible y devolver al mercado, en definitiva, ese papel de asignador de recursos. Bien, esta política se empieza a aplicar a partir de ese momento de manera, bueno, va por fases realmente, ¿no? por etapas. Antes de la entrada en la Unión Europea, tanto UCD, que elaboró un libro blanco del transporte ferroviario en el año 77, como los gobiernos socialistas, ya la habían asumido, la habían incorporado, ¿no? Esta política va a tener, nuestra aplicación va a tener una primera etapa que es a partir de 1989 que se va a plasmar en Renfe con las UNES, con las unidades de negocio, que seguro que todos conocéis, que básicamente consiste en subdividir la empresa en pequeñas empresas, sociedades anónimas.
Efectivamente, y eso bueno, permite que haya un cálculo del precio de transferencia, de los costes de transferencia, tanto como operan como pequeñas empresas. Y eso va a ser, yo creo que va a ser la mejor etapa de la historia de Renfe, probablemente, es decir, cuando más se moderniza, cuando más avance, cuando más mercados capta, aunque su presencia en el mercado global sigue siendo cada vez menor. Hay una segunda etapa que se inicia en 2004, cuando en diciembre de 2004, sería en enero de 2005, cuando se separa en dos empresas, en Renfe y en Adif. Y hay una tercera etapa cuando se produce la llegada de competidores de Renfe, ¿no? con otras empresas, ¿no? Bien, esta política tiene como objetivo, como digo, reducir el papel del Estado. Actualmente en el transporte de viajeros hay dos empresas compitiendo con Renfe, las dos son públicas, si no estoy equivocado. Sí. Urbia. Son públicas. Yo no sé hasta qué punto la liberalización consiste en poner empresas públicas a competir consigo mismo, con otras empresas públicas, en un mercado como el español, ¿no? No creo que en eso consista la liberalización, pero bueno, eso es un tema muy reciente. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista que ha orientado esta conferencia, lo que se produce es una inflexión, es decir, un intento de volver al origen, ¿no? De que sea el mercado el que regularice. Durante este periodo, los dos fenómenos desde el punto de vista de la actividad más importantes son, por un lado, el desarrollo de las cercanías en todo el país. Aquí tenemos la curva de la demanda, como vemos. Bueno, pues han tenido diferentes periodos, evidentemente muy sensibles a las crisis económicas, no me puedo detener en ello. Hay una caída brutal con todo el periodo de la pandemia y se inicia ya una recuperación que no he podido reconstruir porque no están publicados los datos del 22 y por todo el 23, ¿no? Y el otro gran fenómeno que todos conocemos es la alta velocidad. En realidad no se han construido líneas de alta velocidad desde mi punto de vista, sino lo que se ha construido es una red de alta velocidad. Yo creo que es el único caso en Europa que después del siglo XIX se construye una red ferroviaria, porque es una red, no son líneas que van, se ha construido una red. Y es una red que, bueno, pues que ha tenido un incremento de la demanda muy importante. Los saltos se corresponden obviamente con la incorporación de nuevas líneas, ¿no? Pero que, bueno, que ha tenido un crecimiento, se ha pasado de 1 millón de viajeros en el 92 a casi 23 millones en el 19, antes de la pandemia. Ahora mismo no sé dónde estamos, creo haber leído que ya se ha recuperado el nivel del 19, pero no te sé. ¿Esto es Renfe o ya vosotros operadores de alta velocidad? Hasta aquí, ¿no? ¿Faltaría añadir habría que añadir los operadores? Pero los datos de los operadores no están disponibles. No hay datos. Díganme, en ese caso, lo dejamos aquí ahora y ahora tenemos un pequeño debate corto. Sí, ya acaba el saliendo. Bueno, lo que he tratado es simplemente de la pregunta: ¿qué aportó Ferrocarril a la sociedad española y a la economía? Bueno, pues evidentemente le ha aportado una posibilidad de movilidad que no solamente ha cumplido con esta función. Hay que tener en cuenta que la población española ha pasado de unos 12 millones a 46 millones en este periodo. Es decir, y además de pasar de 12 a 46, la mayoría de la población actualmente se mueve. En 1844 el 90% de la población no se movía de su lugar de nacimiento, más allá de su lugar de nacimiento. La población urbana ya en España más de la mitad ocupa más de la mitad. Por lo tanto, no solamente somos más, sino movemos más, sino que además hay movimientos cualitativamente muy distintos, ¿no? Eso el ferrocarril ha sido capaz de resolverlo durante un periodo. Ha sido una oferta estratégica porque no había otra oferta de movilidad interior disponible. Y además de todo esto, bueno, pues ha permitido el desarrollo de sectores industriales, sobre todo de la fabricación de material, tanto durante los años 20, 30, 40, 50, aunque haya sido de manera asistida
con el Estado como actualmente como la alta velocidad. En definitiva, bueno, pues el ferrocarril, pues yo creo que ha tenido un papel positivo y bueno, pues hay muchas más preguntas que respuestas tal vez que podríamos ver. Y sobre las deficiencias del diseño de la red ferroviaria en España, porque básicamente quien decide la red son las empresas privadas, no el Estado. En Francia, por lo que yo tengo entendido, es el Estado el que decide por dónde van los ferrocarriles y las preferencias de construcción. Entonces, en España esto se desdibuja bastante. Las preferencias son más especulativas que ajustadas a la realidad. Lo digo por... voy a poner tres ejemplos de disfunciones. Uno es la línea de Barcelona a Francia, de TBF, que por exigencia francesa se hace pasar por un sitio inhóspito que es Cervera, cuando el paso natural de España a Francia es por el puerto de Perpus, que es por donde pasa la vía romana, las carreteras, y ahora la línea de alta velocidad. Entonces la función, la causa de esto está en el puerto de Corbeil-Essonnes, que era lo que realmente le importaba a Francia. Hay que decir que Perpignan estaba conectado con París, me parece desde 1858 o 53, en los años 50, o sea, ya teníamos, ya llegaba el ferrocarril a lo que era el Mediterráneo. Entonces me faltaba acabar ese trozo con el puerto de Corbeil-Essonnes, que es vital para la Francia, porque es el puerto de las colonias del norte de África, es el puerto principal para acceder a Argelia, ¿no? Entonces, Francia tuvo que obligar a España a pasar por un sitio por el que España no quería ni debería pasar, y no hay ninguna justificación técnica a este disparate, porque si sumas, haces el sumatorio de túneles por Corbou y entre Figueras y Banyuls, y lo sumas y lo comparas con el túnel de Perpus, da exactamente una longitud igual de túneles, o sea que costó lo mismo o más que haberlo hecho con el sitio que tenemos. Este es uno de los disparates que nos ha costado mucho dinero, mucho tiempo, muchas toneladas, o sea, mucho consumo y muchas horas de tren, cuando lo que se hace en una hora se está haciendo, por ahí se hace en dos. La otra, digamos, cosa que no se entiende es que nunca haya existido un ferrocarril entre Barcelona y Bilbao. Que en el siglo XIX eran los dos únicos núcleos industriales importantes de la península. Entonces se va en tren de Barcelona a Bilbao cobrando un rodeo de 120 kilómetros. Cuando el paso natural de Barcelona a Bilbao sería por Huesca, Las Cinco Villas, Tafalla, Pamplona, Osasua, desde ahí llegar a Bilbao, y que ahorra unos 100 y pico de kilómetros de recorrido. Teniendo en cuenta que el mayor tráfico de mercancías que ha habido en Renfe ha sido siempre entre la sexta y la quinta zona. Es donde se ha habido el tráfico fundamental de mercancías. Hasta que se ha desinstalado, hasta que ha desaparecido la industria.
ya es otra cosa. Yo veo como factible que una de las líneas de alta velocidad que no sean radiales tendría que ser Cataluña, Euskadi. Esta sería el paso de esto. Bueno, vamos a ver, yo creo que a nivel general el trazado de la carretera española es lógico. Si la reproducimos sobre un mapa físico, veremos que se trazaron por los sitios donde se trazaron, que era donde estaban trazadas las carreteras, etc. Pero como diría una persona que está de moda, a mí es el mercado. Quiero decirte que cuando se trazan las líneas ferroviarias, las empresas tratan de trazar por aquellos, con aquellos itinerarios que consideran en aquel momento como más beneficioso a sus intereses. No hay digamos, un plan de carácter global del país, que sí lo había, porque efectivamente se determina la ley general del 55 si se denomina la compañía de primer nivel, etc. Pero, en última instancia, hay cuestiones de este tipo. Sí sabemos que, por supuesto, el norte y MZ tuvieron en un principio una idea clara, porque lo ha explicado Claudel hace ya muchos años, a la hora de trazar sus redes, ¿no? Que fundamentalmente era conectar Guadalajara. Hubo diferentes motivos. Uno, evidentemente, era conectarse con las colonias francesas en África, y en el caso de los Pereires, bueno, tenían una idea sasimoniana, ¿no?, de construir un mundo en torno al occidente, al Mediterráneo, unido, etc. Y bueno, esa idea de alguna manera está también en la compañía, ¿no? Pero, claro, también las cosas son cambiantes. Es decir, lo que en el siglo XIX puede funcionar, pues ahora ya puede no funcionar. Pero, bueno, o sea, lo que tú planteas, no digo que no sea cierto, que no sea mejor un trazado que otro de lo que es, pero hay una cosa en la que te equivocas, y es en pensar que hay una racionalidad per se a la hora de tomar las decisiones. No la hay. Se toma en función de los intereses que en aquel momento tiene y cómo ellos, o los que toman las decisiones, evalúan las decisiones. Pero en general, teniendo en cuenta que España es una circunferencia y que el recorrido más corto es por el centro y que tiene una estructura física determinada, yo creo que en general el trazado es coherente. Es coherente, yo creo que en general es coherente. No, yo creo que sí. Vamos, han hecho estudios, los hizo Horacio Capel, los ha hecho Antonio Serrano, sobre si el trazado era coherente en función de la población, y en general los resultados. Dicen que sí, claro, decir que no en todo se acepta, ¿no? A ver, un momento. Tan coherente como la segunda y la tercera ciudad del Estado no van a estar comunicadas por una línea de alta velocidad. Pero eso es ahora. Eso es ahora. Se está hablando del siglo XIX. Sí, ya. Pero que las consecuencias son estas ahora. Vale, lo necesito. Lo dejamos ya por hoy aquí. Y una pregunta rápida es: ¿Sabes? ¿Cómo entrarán las políticas económicas del mismo de Rivera, o sea, el corporativismo económico en las empresas ferroviarias? ¿Cómo era? O sea, ¿cómo afectó las políticas corporativistas del mismo de Rivera en las empresas ferroviarias existentes en 1923? ¿O ya tenían una estructura corporativa? Bueno, desde 1909, cuando se promulgan las primeras leyes de protección de la industria nacional, ya se va prefigurando que el Estado tiene que socorrer a las industrias, al carbón, fundamentalmente, a las industrias de fabricación de materiales, que tener en cuenta que Banco Huico está la filial aquí en Galindo en 1917, una vez que acababa la guerra, ya está prefigurado. Primo de Rivera lo que hace es cumplir con eso, a eso se añade algo que no tenían pensado, que es la necesidad de disminuir o de encauzar el movimiento obrero, ¿no? Sobre todo con la ley con la jornada de 8 horas, con todo lo que se conlleva, ¿no?
pero realmente el Primodio, bueno, hay mucha discusión, ¿no? Pero la política de la dictadura en este sentido es clara, porque lo que hace es crear un fondo especial, una deuda pública especial, ¿no? Una caja ferroviaria para financiar estas dos cuestiones y también en la construcción de nuevas líneas, que como ya sabes, la mayoría no se hicieron, básicamente para suministrar negocio a empresas constructoras, algunas entre comillas, propiedad también de, bueno, incluso del rey, ¿no? Como sabemos, y que también con el objetivo de generar más trabajo y disminuir todo el movimiento de recursos. Gracias. Bueno, gracias Miguel y Ricardo. Si vos la palabra. Amics, amigues, no és la primera vegada que el Miguel Muñoz està amb nosaltres. Jo va fer-ho com vam parlar de la gent que es va carregar el règim, els treballadors de Renfe, el 45. Va tornar com a convidat especial en els actes commemoratius del 175 aniversari d'aquest patró passat d'octubre. I ho torna a fer avui amb nosaltres, evidentment, fent palesa una cosa, i és la seva estima, consideració cap a la nostra entitat. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que el sacrificio que representa en proveer esta mañana a primera hora salir de Madrid. Hemos estado comiendo sobre las 2 de esta tarde y estar aquí de nuevo con nosotros. Sabes que te lo agradecemos porque tu sentimiento es hacia nosotros y nosotros te lo devolvemos. Aquí está la medalla conmemorativa del 175 aniversario del primer tren de España y el libro correspondiente. Capa Madrid, la capa de la opera y la caída de la opera. Muchas gracias.